donde se están registrando importantes poetas, jóvenes, y que esta mañana, tarde, estarán aquí compartiendo con ustedes estos enfrentamientos de 2 a 3 poemas con límite de tiempo. Y les pido un fuerte aplauso esta tarde para todos los poetas que estarán aquí haciendo de aquí. ¿No? En el contexto del hip hop en Chile, el contexto del hip hop en México y así sucesivamente. Planet Rock es un concepto que tenía que ver con el block party, que eran fiestas que se hacían en el barrio, ¿no? La gente, los DJs sacaban los sistemas de sonido, las bocinas a la calle, a los parques, muchas veces estaban en los sótanos de algunos edificios botados, ¿no? En el Bronx, y comenzaron a hacer esta fiesta, ¿no? La fiesta en los bloques, los block party, y ahí empezó a llegar mucha de la banda que estaba ahí ya pintando, algunos ya hacían el spoken word, ¿no? La palabra hablada, que después se transformó en lo que hoy día conocemos como el rap, ¿no? El mismo graffiti, ¿no? Ya había comenzado en los 60, en los 50, o sea, el hip hop es una cultura que en realidad gracias al DJ pudo encontrarse, o sea, en estos block party la gente que fue a esta fiesta ya venía bailando, ya venía pintando, ya venía haciendo spoken word. Entonces se le denominó Planet Rock porque precisamente lo que sucedía en este, digamos, como, no sé si llamarle como este cotorreo, ¿no? ¿Cómo se dice acá? ¿No? En el desmadre. Era un poco, digamos, ha servido, digamos, el formato del festival traerlo acá porque, bueno, ellos lo pueden explicar mejor. Pero para nosotros como chilenos significa de que Planeta Rock como concepto y como festival no es algo que nos pertenezca a nosotros, sino que una herramienta que nos sirve para que la cultura hip hop hoy en día vaya tomando un espacio más importante dentro de la sociedad y sobre todo en la mentalidad de la juventud que hoy día está dentro de ella, pero muchas veces no sabe de su origen y no lo ve más profundo que solamente escuchar un tema o vestirse de cierta forma, ¿no? O ir y comprar algo que lo identifique como hip hop, ¿no? Eso es más o menos lo que plantea Planeta Rock como festival. ¿Sí? Hey, no me lo creo. El mundo sigue con su empeño de aumentar su frágil ego, midiendo lo bonito y feo. Con criterios que han sido inventados por los medios. Llegar a la anorexia, hoy ya está de moda. Ser el más delgado, necesidad tan ilusoria. El sobrepeso es un delito, una apretada soga. Y con el color de piel, la misma historia. Es patético que exista gente que se encuentra usando el término indígena como una ofensa. Piensa, cómo avanzar entre la gente que detesta su propio origen, historia y tierra. Producto de la ignorancia de una sociedad, de un apego a putas pautas de la actualidad. Un estilo de belleza fuera de la realidad, que desecha lo que no parece occidental. La piel solo es registro del provenir de un pueblo. No tiene por qué otorgar carácter de supremo. El hombre es ser perfecto, de extremo a extremo. Sea negro, amarillo, blanco, también moreno. Ya las portadas de revistas son muy falsas. Los modelos tienen piel plastificada. La belleza de hoy en día es tan simulada que solo existen esas fotos retocadas. Las modas cambian dependiendo de la época. Los medios luchan por romper tu juicio crítico. Forman tu modo de pensar y te trastocan. Resiste, avanza, elige ser auténtico. Las modas cambian dependiendo de la época. Los medios luchan por romper tu juicio crítico.
deforman tu modo de pensar y te trastocan. Resiste, avanza, elige ser auténtico. Yo pensé que era normal, pero ya cambió. Hace muchos años algo extraño sucedió. Tras mirar ciertos actos de discriminación, al verme en el espejo, mi reflejo me gritó: mira hacia adelante, pues no es práctico el sentirse menos por su aspecto físico. Nunca es absoluto un canon de lo estético. Siéntete orgulloso de tus rasgos étnicos. Todo ser es desigual, es diferente. Lo importante es encontrar lo bello en toda gente y en tu mente, ten presente. El mundo está plagado de ignorantes que se sienten con derecho de humillar, de denigrar, con derecho de explotar, de rebajar. Aquel que piensan es el menor o desigual, mostrando de ese modo su inferioridad mental. Bonito y feo, ¿quién lo decide? Si tú eres el que piensa, el que lucha, el que vive. El...